Sí.
Nati de Cuevas, jugada por el medio, la intención. Vega la descarga con el derete, el pelotazo arriba, para que corra Pike. La domina el número 10, la marca Pusula, sigue Pike. Intenta mandar el centro, va Pike. Puertas del área grande, allí viene el centro de Pike. Sale de Guichel en el partido, gana San Jorge. Y se anima el local, y se anima Pike, y va por el segundo, ahí va Pike, el centro abajo. El toque cortito de Vega. Jugada para Vega, Pike. Qué bien que anda Pike, ¿no? Sí, peligroso, lo habíamos dicho en el inicio. Alico Pérez, maneja la pelota San Jorge. Se viene Morete nomás, ¿eh? Mirá, yo no sé si alguno de los centrales está mal, porque iba a ingresar Agüero. Yo creo que el ingreso de Morete será por alguno de los centrales quizás. El conjunto tucumano, viene la pelota arriba. Pike que corre perseguido por Cazula, pasó Pike, se viene San Jorge. Cuevas que remata. Es lástima que los dos pierden abajo, ¿eh? Hace mucho tiempo que jugamos en México con dos equipos entonados. Lamentablemente, cada vez peor. Habita More, se viene por el cuarto, el centro. Cerrando quien envía un pelotazo a campo Boca. Allí pelea por ella el futbolista Javier Pike. Arenales para Pérez, ahí está el volante central. Adelanta con Pike, ahí juega el zurdo número 10. Gira a la salida del círculo central, toca a la derecha para la posición para subir el juego. Salta Espíndola, gana Espíndola de cabeza. Ahí queda la pelota, sin embargo, va el número 10 Pike. De cuarto alcanza, la pone para Claudio Vega. Pivotea el número 9, aún con Pérez, falta de espacio, rápido juega Pérez para.